Hoy, 24 de marzo, la Iglesia celebra a Santa Catalina de Suecia. Santa Catalina de Suecia, llamada también Santa Catalina de Vadstena, nació hacia el año 1331, de padres nobles y cristianos. Era la cuarta entre los 8 hijos del príncipe Ulf Gudirnarsson y de su esposa, Birgitta Brigesdort, que no es otra más que Santa Brígida. A la edad de 7 años fue enviada a la abadesa del convento de Riseberg para ser educada y pronto mostró, al igual que su madre, un deseo para vida de automortificación y devoción para cosas espirituales. Al mandato de su padre, cuando tenía 13 o 14 años, se casó con un noble de descendencia alemana, Egard von Kürmen. Ella inmediatamente persuadió a su esposo, quien era un hombre religioso, a unirse con ella en un voto de castidad. Ambos vivieron en un estado de virginidad y devoto en su vida, al ejercicio de la perfección cristiana y caridad activa. A pesar del amor profundo hacia su esposo, Catalina acompañó a su madre a Roma en el año 1349. En 1351, Catalina recibió noticias de la muerte de su esposo en Suecia, por lo que decidió permanecer al lado de su madre en Roma. Ella vivió constantemente con su madre, tomó una parte activa en la labor fructífera de Santa Brígida e imitó fervorosamente la vida ascética de su madre. Aunque la bella y distinguida viuda estaba rodeada de admiradores, ella constantemente se rehusaba a todas las ofertas de matrimonio. En 1372, Santa Catalina y su hermano Birger acompañaron a su madre a una peregrinación a la Tierra Santa. Después de su regreso a Roma, Santa Catalina estuvo con su madre en la última enfermedad y muerte de ella. En 1374, obedeciendo los últimos deseos de Santa Brígida, Catalina trajo el cuerpo de su madre de regreso a Suecia para ser enterrada en Vadstena, de cuya fundación ella llegó a ser directora. Es la casa madre de la Orden Brigidina, también llamada la Orden del Santo Salvador. Catalina manejó el convento con gran habilidad y vivió ahí en armonía con los principios impuestos por la fundadora. Al año siguiente fue a Roma a promover la canonización de Santa Brígida y para obtener una nueva confirmación papal de la orden. Ella aseguró otra confirmación, ambas de Gregorio XI y de Urbano VI, pero no fue capaz de ganar en ese tiempo la canonización de su madre, por la confusión causada por el cisma que retrasó el proceso. Cuando hubo este cisma, ella se mostró como Santa Catalina de Siena, con firme adhesión al Papa Romano Urbano VI, en cuyo favor ella testificó delante de una comisión judicial. Catalina se quedó 5 años en Italia y al regresar a casa, portaba una carta de comendación del Papa. Poco después de su llegada a Suecia, se enfermó y murió el 24 de marzo de 1381. Al tiempo de su muerte, Santa Catalina era jefa del convento de Vadstena, fundada por su madre. De ahí el nombre de Catalina Vadstenensis, por el cual es ocasionalmente llamada. En 1484, Inocencio VIII dio permiso para su veneración como santa. Catalina escribió un trabajo devocional titulado Consolación del Alma, largamente compuesto de citaciones escriturales y antiguos libros religiosos. No hay copia en existencia. Generalmente ella es representada con una sierva a su lado, la cual se ha dicho vino a su ayuda cuando jóvenes sin castidad buscaban cortejarla. Es considerada como patrona de las vírgenes y es invocada contra el aborto. Se realizaron investigaciones para la canonización de Catalina entre el año 1475 y 1477. Aunque la canonización nunca se llevó a cabo, en 1484, el Papa Inocencio VIII dio la autorización para venerar a Catalina como santa en Suecia.
y algunas de sus pertenencias fueron conservadas como reliquias. Se le representa acompañada con una sierva, que de acuerdo a la tradición, la ayuda para proteger la virginidad de las jóvenes de los hombres deshonestos. Ella es Santa Catalina de Suecia, esposa, religiosa, defensora de la virginidad, y su fiesta se celebra el 24 de marzo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.